9:16, estamos en este Rayos y Centellas de 40 Principales en vivo y en directo. Saludamos a la gente que nos escucha en Chillán, en el 89.1 en Ovalle. El Feña Salinas se ha transformado en un verdadero pulpo de la radiodifusión nacional. Es que dicen que las hace todas en el programa Rayos y Centellas de Radio 40 Principales. No solo es el locutor, también oficia de radiocontrolador, contesta llamados telefónicos y maneja las redes sociales a todo terreno. Es la forma más gringa de hacer la radio, que es como el, con el concepto del disc jockey, que es el que controla, el que tira la música, el que tira los comerciales, el que habla y el que saca los llamados. Por lo tanto, nosotros se ha planteado más como un estilo más juvenil, pero es una forma súper antigua de hacer música. Hay una radio de los 80 gringa que también ocupaban el mismo sistema del disc jockey, que era el tipo este que la hacía toda en el control. Los programas juveniles se han transformado en parte importante de la mañana. El Rayos y Centellas es uno de ellos, donde con sus comentarios, concursos, música, buscan subir el ánimo desde muy temprano a sus auditores. Principalmente la motivación de hacer el programa de la mañana es esa, como despertar a la gente y todo, tomando en cuenta que también las cosas se están haciendo más temprano, la gente se está levantando más temprano. Cuando yo me vengo para acá para la radio, por ejemplo, está lleno de bicicletas, ya la gente está, hay mucho taco, por lo tanto la mañana está muy intensa. Las redes sociales hoy han irrumpido con fuerza en el día a día y los medios de comunicación no son la excepción entre quienes las utilizan. Y las redes sociales también son bien importantes en el programa. Son bien importantes, sí. A nosotros nos dan un muestreo, por ejemplo, de las canciones que están sonando, las canciones que deberían estar sonando, las canciones que más piden. Nos dan un muestreo de la edad de la gente, de nuestros auditores, para saber más o menos cuál es el lenguaje que tenemos que ocupar. Nos sirve para poder analizar un poco más el producto que tú estés entregando al aire y distribuirlo de mejor manera en cuanto a rango etario, a tipo de música, horarios de música, por ejemplo. Esto es Rayos y Centellas. Así es, 9:29, estamos en este Rayos y Centellas en directo y en vivo. Así es, saludamos a la gente que está en Viña del Mar, Valparaíso y Quilpuena, 91.7, en San Antonio 100.9 y aquí en Santiago 101.7. Tenemos llamado al 223-81-2050. Ale, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Cómo andás ahí? ¿Cachaste que estábamos escuchando recién Alejandro de Lady Gaga?